Puerto Llano en la Onda, con María González. La música es... La danza de volar tutti de tuoi respiri. Tu, hay respiro Súdeme La fiesta de tus ojos que apenas me Ya estamos de vuelta aquí en Puerto Llano en la onda. Ya estoy aquí también con el doctor, con Camilo Albornoz, que me decía, la canción no creo que la conozcas, pero el cantante sí, efectivamente. La primera palabra Hola, digo, Eros Ramos Ramazzotti. Y es que tiene una voz inconfundible. Sí, inconfundible, la verdad que, es que, que sí. para ser una voz tan italiana, tan ronca, como, tan, como tan nasal, ¿no? Como, como transmite este hombre a mí, me encanta. Y en, mm -hmm. y en concierto... Mira, un concierto de los Ramazzotti es para no perderse. Uh -huh. Es una delicia. Pero bueno, pero esta canción se llama Música E. Es decir, uh -huh. la música es. Porque hoy vamos a hablar ¿Eh? de música. Porque hoy vamos a hablar de música. La, la idea original era hablar de musicoterapia. Alguna uh -huh. vez. Hace tiempo pero hablamos ese ahora hablamos del está muy tema. de moda, doctor. Claro, pero no es un concepto, la musicoterapia en sí misma, no es un concepto muy reciente. Lo que pasa es que se ha puesto de moda recientemente. Uh -huh. Pero es una cosa que históricamente la musicoterapia se ha utilizado para el tratamiento de multitud de enfermedades. ¿sí? Desde más anterior, incluso que, el, que los griegos, que los griegos ya tenían músicas específicas para el tratamiento, pues los bailes de los chamanes, los cantos de los chamanes, en el fondo era musicoterapia también. Uh -huh. ¿Sí? En algunos, porque lo he visto yo, sí, se utilizaban eh, formas musicales para sedar los pacientes y operarlos así ¿Ah, claro era, 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 las, las mamás de toda su vida han utilizado una las forma nanas, de musicoterapia las con las nanas uh -huh. para calmar y dormir a los niños uh -huh. es decir la música nosotros convivimos con la música permanentemente en casi que en cualquier momento de nuestra vida sí y es lo que el, el, la, la razón es que nos hace compartir nos estimula nos hace sentir emociones en muchos de, de los que estaba yo buscando, sobre todo los historiadores de la música, dicen que la historia de la música, en el fondo, es, en muchos aspectos, la historia de los seres humanos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué es la música? Uh -huh. ¿Sí? Entonces todo el mundo dice que hay que diferenciar entre música y ruido. ¿Sí? La, diferencia, es, sí, es la diferencia básica es que la música tiene un ritmo, una cadencia, una melodía, un tempo, ¿sí?, sobre todo eso es que va la melodía. Uh -huh. Pero tú muchas veces puedes encontrar que hay cosas que te hacen música y no te das cuenta. Por ejemplo, cuando vas a un cajero electrónico, no has oído cuando está haciendo la cuenta y te hace el... Sh -t, sh -t, hay un ritmo, sí. ¿ves? Entonces, hay canciones que se han formado a partir de esos ritmos naturales que pueden aparecer. ¿No? Entonces, la diferencia a veces entre ruido y música no es tan preclara como parecería. Uh -huh. Y muchos ritmos han aparecido de los ritmos naturales. Por ejemplo, lo que hoy consideraríamos música étnica, pues ha aparecido de ahí. ¿sí? Pero una definición que encontré es que la música es, es ese sonido que transmite emociones. ¿Sí? Es un sonido que reúne a la gente y es un sonido que lleva a la sociabilización. ¿Sí? La música amansa las fieras, se dice. Eso dicen, y es cierto. ¿Sí? Ahora, la música, uno dice, ¿por qué surgió la música? Pues algunos historiadores, antropólogos también, dicen que la música surgió, surgió como un efecto cohesionador, ¿sí? un efecto sociabilizador. Hacia que la gente. Trabajara en grupo, funcionara en conjunto, uh -huh. eh, el baile, el cantar, hacía que nos identificáramos con, con, con nuestra cultura, con nuestro grupo, y eso nos permitía ser mejores personas, nos mostraba, nos mostraba tener mejores emociones hacia esas personas, pero nos ayudaba a trabajar en equipo, que era una cosa importante. Otros dicen que empezó fue como una forma de comunicación. Porque la, la ventaja que tiene la música es que puede transmitir emociones sin el complejo lingüístico Totalmente de la cierto. palabra. ¿sí? Y otros dicen que fue simplemente una forma de buscar una comunicación con los dioses. ¿sí? Ahora, si tú revisas en la mitología de muchas culturas, el mundo se formó porque Dios cantó. Y a medida que iba cantando, pues iba apareciendo el universo, iba apareciendo el mundo. Se iba, iba apareciendo el ese, Y la música, la música transformó y creó al, al, al mundo. ¿sí? Ahora, un, un musicólogo muy importante que está viendo, un, un psicoterapeuta que se llama Stefan Kölsch, dice que somos criaturas musicales de forma innata desde lo más profundo de nuestra naturaleza. hicimos las tres, claro, doctor. pero tú haces una reflexión. Tú, sí. A medida que iban sonando, tú decías, ah, esto, ah, sí. Ese, ese. Entonces, tú llegas y, y, y la primera reflexión que tienes que hacer es, ¿qué hace la música en nuestro cerebro? ¿Cómo nos influye? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pues, la, 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 la música tiene un impacto trascendental en nuestro cerebro, eh, en nuestra memoria, en nuestro movimiento, en las emociones, puede ayudar a cambiar nuestro estado de ánimo, modula prácticamente cualquier estructura emocional cerebral, ¿sí? gracias a las, a las funciones que despierta ella mm -hmm. sola. ¿sí? El cerebro no distingue realmente de manera muy clara entre música y lenguaje. Sobre todo en, en los niños, uh -huh. ¿sí? esa, esa, esa distinción no se da, por lo menos hasta los dos o tres años de edad, no, el niño no distingue entre música y lenguaje, para él es lo mismo. Pero fíjese que siempre se ha dicho que, bueno, si durante la etapa del embarazo de la mujer, cuando se pone música música clásica, que se si le ponen al niño a escuchar así en el feto música clásica, eso que desarrolla el feto. Es, o sea que sí, sí que eso, es cierto, eso lo la vamos a hablar ahorita en un momento. Uh -huh. es, pero mira, la música produce un efecto de placer, porque activa los mismos centros de placer que las drogas, la comida o el sexo. Uh -huh. ¿sí? La música, y todo eso está en la corteza límbica, que es el núcleo sí, del sí, placer sí. del hombre. ¿sí? El ritmo de la música activa la corteza frontal y la corteza parietal y el cerebelo, lo cual nos ayuda a coordinar los movimientos. ¿sí? La letra de las canciones activa eh, ciertas áreas del cerebro, que nos produce una estimulación específica. Pero el cerrar los ojos, imaginarnos la letra, activa la corteza visual. Aunque no estés viendo nada, uh -huh. el, solo, el solo pensar, el solo imaginar la letra, activa, activa la corteza habitual. Entonces, de esa misma manera, cuando se activa el cerebro, se activa de igual forma en cualquier tipo de persona. ¿Sí? Ahora, evidentemente, la, la mayoría de estos trabajos se ha hecho con música clásica, uh -huh. sí, por diferentes razones, pero también es cierto es porque se piensa que la música clásica es un modo de música más elevado, ¿sí? lo cual. No necesariamente es cierto. Es una música muchísimo más compleja, muchísimo más elaborada que otras. Pero tú tienes que recordar que la base de casi toda la música clásica era la música popular de aquel entonces, llevada a un nivel superior, uh -huh. lo que llamaríamos un, una fusión. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eso. y todo esto hace que cuando tú oigas una melodía, aunque sea la primera vez que la oigas, va a activar una serie de estructuras que van a producir fenómenos de movimiento, memoria, uh, atención, eh, eh, disminu disminución de la ansiedad, con lo cual puedes, uh -huh. puedes tener más concentración. Se dice que la música es una de esas cosas que más placer produce en la vida y que la, la coexistencia de la música dentro de la misma evolución humana es lo que nos ha permitido ir desarrollando cierto control y ejecución en los movimientos. ¿sí? Ahora, esto evidentemente hace también que en la música nos haya permitido desarrollar hasta cierto punto no solamente el, el, la comprensión, sino el procesamiento del lenguaje, ya que en el cerebro los sitios de comprensión y procesamiento del lenguaje están compartidos con los sitios de comprensión y procesamiento de la música. Uh -huh. ¿Sí? No solamente el escucharla, aquellos que ejecutan música tienen estos centros mucho más desarrollados, por eso tienen unas capacidades de comunicación que son muchísimo más grandes. Ahora, cuando tú cierras los ojos y escuchas la música, ¿Sí? La el efecto emocional es mucho mayor. Doctor, hemos empezado con. digo, esto es techno, ¿qué, qué es esto? Hemos entrado esto con un publicidad. ritmo fuerte y potente. Esto es publicidad. Potente, un ritmo fuerte y potente. ¿Eh? Pero veo que no identificaste el producto de la primera canción no. y tampoco el de la segunda. No me suena Bien. A ninguno. Bien. ¿Qué palabra decía la chica al comienzo, qué palabra decía la chica al final? Mojito. Ah, mojito, claro. Mojito. La, la música en la publicidad es algo absolutamente Muy funcional. Sí, 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 claro fundamental e incuestionable su aparición. ¿sí? La música en la publicidad puede ser como la primera que oímos, una música por encargo, que era para promocionar una ¿Un, mojito, ¿Un, mojito? un mojito de una marca que fue muy conocida uh -huh. y que seguramente la volveremos a oír ahora en este verano. Y la segunda es una música adaptada, es decir, es una canción, que es, en este caso es una uh -huh. canción del grupo Oasis. ¿Sí? que la adaptaron para la publicidad de una bebida refrescante de frasco rojo, que no quiero decir Ajá. cuál es, pero que todo el mundo ya sabe. Uh -huh. ¿Sí? Y que a lo largo de su historia, las canciones que han metido dentro de la publicidad de esta compañía han, han hecho unos impactos sociales muy importantes. Pero es que la música en la publicidad tiene un fin muy importante. Por una parte, incentivar la marca. Pero por otra parte, ser un punto de recordación. Cada vez que tú oyes la te canción, recuerda el te recuerda al producto. Y como muchas de esas canciones, aunque sean por encargo, mm. porque hay una, una canción que después fue un número uno de ventas en Estados Unidos que se llama Brandy. Fue mm. una canción compuesta para una marca de brandies eh, a promocionarla en Estados Unidos, pero la canción se volvió. Tan exitosa, tan, viral, sí, tan exitosa que en lugar del el minuto de música la transformó en una canción de tres minutos y fue un número uno mm. en éxitos, ¿Sí? pero inconscientemente nos vamos aprendiendo la música de las canciones. Uh -huh. Tú lo has visto ya mil veces en la tele, que de pronto alguien dice, por ejemplo, aunque esto no es de un de un jingle, sí, pero dice, "¿Cómo están ustedes?" Yeah. Pues si tú preguntas la canción del Negrito del Colacao, pues sí, todo el mundo se también, la sabe. También también, sí, 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 sí. Entonces es lo mismo, el jingle produce, produce una una memorización del producto a través. Es decir, ¿quién no va a saber que ese negrito es de ese, uh -huh. de ese chocolate uh -huh. de, de preparación? Instantánea? Exacto. Todo el mundo lo sabe. Entonces, y además produce una sensación, una emoción que va ligada a la marca. Pero más, más allá, tú vas a un restaurante. Pues la música en los restaurantes no es incidental. La música en los restaurantes está pensada... Para el restaurante. Ambiente relajado, yo, bueno, depende de yo, me metí, de la que yo me metí en, en, en páginas mm. donde te ofrecen música para sí, restaurantes. Sí, yo también he visto, ¿sí? he visto Y entonces eso. ellos van, ven qué tipo de restaurante quieres, quieres poner, y entonces te dicen: la música que usted necesita es esta. ¿Por qué? Porque la música que está de ambiente en un restaurante puede ser que o tu comida sea más placentera. O, si has elegido mal, sea completamente una experiencia negativa. Y lo que tú necesitas es que tus comensales estén a gusto. La comida no te sabe igual según el tipo de música que estés escuchando. ¿sí? Por ejemplo, una música que está a mucho volumen hace que pierda sabor. Uh -huh. Te guste menos la comida. ¿sí? O si hay mucho ruido en el restaurador, pasa lo mismo. La percepción del dulzor aumenta si escuchamos sonidos de alta frecuencia. Las de baja frecuencia potencian el sabor del amargo, ¿sí? También la música afecta qué tan rápido te, ya te vas a llenar con la comida que Así, estás comiendo. ¿sí? El ritmo de la música influye en el tiempo que el cliente está ahí, Ajá. ¿sí? Y cuanto más estés ahí, más vas a consumir según el tipo de música que te hayan uh -huh. puesto. Hay gente que pone pues, la música, comió y se fue. Y ya está. Pero otros. Hacen primera, la sobremesa. Hacen la sobremesa, se quedan un ratito más, vamos a charlar, y entonces, entre una charlita, pues nos tomamos un chupito, etcétera Gastas más. ¿sí? Eh, hay, hay ritmos que son muy rápidos para aumentar la rotación de las mesas, como vemos en los, en los sitios de comida rápida. Sí. sí Y en otros, pues es mmm, mucho más baja. ¿Por qué cuando entras a un bar la música está tan fuerte? Por qué? Porque la música fuerte hace que bebas más alcohol en menos tiempo. ¿Sí? Puede ser porque tienes que forzar más la voz para poder hablar, igual te tienes que pedir son, más porque son, te pica son la garganta. estimulaciones subliminales que produce mm -hmm. la música. En los centros comerciales es lo mismo. La música no está para rellenar el silencio que, que debería haber, sino está para incitarte a algo. Sí, entonces, ese incitarte a algo es normalmente a que pasees, a que vases rápidamente, a que veas vitrinas, a que eh, en tu capacidad de desarrollo, de racionamiento, pienses en una determinada manera y entonces pases un 18% de tiempo más uh -huh. haciendo compras y hagas un 17% más de gastos según la música que tengas. ¿sí? Esto también puedes meterle variables, es decir, variables según el número de visitantes que tengas en el centro comercial o en tu tienda, ¿sí? El, el, el número, la edad de la gente, el tipo de clientela. En las tiendas de ropa utilizan esto con muchísima frecuencia, de tal manera de que ellos utilizan una cosa que se llama música adaptada. Por ejemplo, entre las que yo encontré, uh -huh. música... Eh, Tiendas de ropa para gente joven tienen una música que va entre los 15 y los 25 años. Es verdad. De tal manera que la gente de esa edad está, se siente cómoda, cómoda y a gusto, y a gusto y esa, mientras que los tienda. que no están en esa edad se sienten incómodos y rápidamente se salen sin muchas veces mm. o la mayoría de las veces sin hacer compra, porque evidentemente esa ropa no es para ti. Mm. ¿Sí? lo mismo ocurre en los, en los eh, supermercados. Ellos lo que utilizan es una música eh, de tipo ambiente, tipo más o menos reciente, reconocible, pero nunca te la ponen entera. Uh -huh. Siempre dejan la, la canción cortada en algún momento. ¿Y eso por ¿sí? qué? Porque te genera una sensación de ansiedad y la sensación de ansiedad la compensas comprando. Uh -huh. Entonces terminas comprando un montón de cosas que no necesitas. ¿sí? Ahora, te voy a pedir a que ver. hagas un ejercicio. Bueno, a ver, vamos vas, a ver. Vas a cerrar los a, ojos. A, los tengo ¿sí? cerrados, ¿eh? Y mientras suena esto, vale. me vas a decir: A ver. ¿Qué despierta en ti? Venga. pieza es una pieza para, para oboe y orquesta de Mozart. Uh -huh. La segunda es, la, es el segundo movimiento del de verano, conocido como la tormenta de las cuatro estaciones de Vivaldi. ¿Sí? Es porque vamos a hablar de lo que tú decías hace un momento, una cosa que se conoce con el nombre del efecto Mozart. ¿Sí? En 1990, por ahí, salieron publicadas en la revista Nature una serie de trabajos en las cuales los, unos neurólogos y unos psicólogos habían hecho unas mediciones de rendimiento emocional y cognitivo, uh -huh. sobre todo en niños cuando escuchaban música claro. de Mozart. Ah, de Mozart, de Mozart específicamente. Específicamente. Y entonces ellos decían que el escuchar este, esta música particularmente ¿sí? producía una activación de las ondas cerebrales gamma y alfa que están eh, o son partícipes... En, la, en el aprendizaje, en la resolución de problemas, en las tareas y habilidades cognitivas, y que el uh, escuchar esta música pues, producía todo ese efecto, con lo cual los niños no solo iban a aprender más, sino que iban a sacar mejores notas. Uh -huh. Y recibió ese nombre, el efecto Mozart. ¿Sí? ¿Pero eso ocurre de verdad? ¿Funciona? Hay gente que dice que sí, que eso es como la Biblia. Otros dicen que no, que eso es mentira. Pero en realidad, en realidad, lo que sí sabemos es que la música sí es capaz de producir eso. No necesariamente la música uh -huh. de Mozart. Sí, puede la ser música en general. La... Hay ciertas músicas clásicas que sí que tienen un efecto muy directo. ¿Recuerda? Pero solo la música clásica. No, no, no. no. Vamos a ir en partes. La música clásica, acuérdate de lo que hablábamos hace un sí. momento, es una forma de música que muchos consideran mucho más elevada elevada ¿por qué? Porque es mucho más compleja, ¿sí? Lo que transmite la música clásica está a un nivel distinto mm. y entonces hace que tu cerebro reaccione de otra manera. Lo que sí sabemos es que no solo la música de Mozart produce eso, muchos de los compositores barrocos Tardíos como Mozart, ¿sí? o Bach, o Haydn, ¿sí? o eh, tempranos como Beethoven, uh -huh. ¿sí? pues producen el mismo efecto. Pero también sabemos que mucho de lo que llamamos la nueva música clásica, ¿sí? porque la música clásica ahora tiene un rango mucho más amplio, la nueva música clásica, donde entra el New Age, por ejemplo, produce el mismo efecto, porque también son músicas complejas. ¿sí? Y. Una cosa que también se sabe es que el efecto Mozart lo puedes lograr muchas veces solamente poniendo esa música que a ti te gusta, que te produce en ti uh -huh. un efecto positivo. Como, por ejemplo, el niño ese que salía en la voz Kids, que canta rancheras. Pues para él era lo más, sí. lo más importante. ¿sí? Ahora, sí que se sabe que en una cosa que se llama la estimulación temprana, en los bebés que están todavía en el útero de la madre, a partir del quinto mes de gestación le comienzas a poner música y el bebé comienza a responder. ¿Sí? Sabemos que los bebés a partir de ese momento son capaces de ser estimulados. Uh -huh. Y entonces un, puedes producirle una estimulación física a través de hacer ejercicio con el bebé o de una estimulación de emocional música. neurológica a través de la música. ¿Sí? A partir del año de edad el niño ya se vuelve mucho más receptivo uh -huh. a los estímulos musicales y también es un buen momento no solamente para que oigan música sino para intentar que generen música. sí entonces es cuando se recomiendan canciones como la, la música de vivaldi uh -huh. que es una música que es mm, extraordinariamente estimulante pero si tú yo tengo un libro donde te describen casi que nota a nota la, las cuatro estaciones de Vivaldi es que es un alucine como este hombre compuso esa música. Uh -huh. Pero no solamente esa, sino muchas otras. ¿sí? Entonces, también sabemos que la, la música eh, en, que tiene sonidos fuertes va a producir un estado de expectación. ¿sí? La música de sonidos suaves va a producir un efecto de concentración. O calma y tranquilidad. ¿sí? También sabemos que en el deporte la música te ayuda no solamente a mantenerte alerta, sino que sabemos a ciencia cierta que produce un aumento del 15% en el rendimiento y la resistencia física del deportista. Uh -huh. No hablemos de la música en el trabajo, sí, porque va a disminuir el agobio, la tensión del trabajador. O sea, es bueno tener una música en claro, la cocina, la redacción. Eh, tener una música. Es el, el hilo musical, que con lo que se conoce, sí, sí, sí. No, es, no es una cosa que. No descontenta. Hay mucha gente que dice que exacto, se Exacto, No está la hecho la para rellenar el silencio, sino para producir un estímulo uh -huh. y una sensación de que el trabajador se sienta menos agobiado, pero más Concentrado en su uh -huh. trabajo, esto es una muy pieza, agradable, una pieza no. de Bach que se llama Buri ¿Sí? el Buri es una pieza de tipo popular de origen francés uh -huh. pero que Bach lo transformó y después muchos de sus siguientes lo transformaron en una forma de música clásica, esta versión que te he traído súbela un poquito un momento es una versión rock Sí, la, la hizo un grupo de, en su momento diríamos, música indie, uh -huh. que era o es Jetro Tool. ¿sí? Pero el, 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 la idea de esto es que la, la música eh, se puede utilizar para tratar muchas enfermedades. Hoy en día puede sacar incluso una, como una titulación en musicoterapeuta. Uh -huh. ¿sí? Entonces tiene que uno ver que el uso profesional eh, médico... De, de, o la intervención de la música en los procesos médicos cada vez son mayores. Si ya lo, lo hemos visto hace un momento en el trabajo, en la publicidad, en las situaciones educativas, uh -huh. pues en la salud también es una cosa muy importante y es porque es algo que viene de toda la vida. De toda la vida. Ya de, ya de hecho Hipócrates hablaba de la música como sanación para ciertas enfermedades muy características. Ahora, hay dos tipos de música que utilizan los musicoterapeutas la música sedante y la música estimulante según las circunstancias ¿Mm? pero también es que es muy importante que la musicoterapia no es poner poner música y ya está no es música que está centrada en cada uno de los pacientes y hay que diferenciar también entre una cosa que se llama uh, la la es que la palabrita en inglés sí, la Patient Direct Music Interventions, es decir, es poner música ambiental uh -huh. para que la persona esté tranquilita. Y otra cosa muy distinta es la música, musicoterapia como terapia alternativa. ¿sí? Esto se está utilizando muchísimo, por ejemplo, en las unidades de cuidado intensivo. ¿sí? Eh, música en directo. ¿Ah, sí? Sí, van los músicos y le tocan a los, a los enfermos que están en la unidad de cuidado intensivo. ¿sí? Y son músicas adaptadas a cada uno de los pacientes. Y después sí que ponen, les ponen una música de fondo uh -huh. de manera estimulante. Muchos pacientes en coma o en estos trastornos neurológicos que producen comas o estados comatosos han mejorado gracias a este tipo de intervenciones musicales. En algunos pacientes, por ejemplo, como los pacientes que tienen cáncer, dolores crónicos, fibromialgias y similares. La música produce un efecto sedante y una disminución de del la sensación del, del dolor. dolor. Los pacientes con cáncer eh, necesitan mm, un 20% menos de medicación que los que no están siendo tratados con musicoterapia. Con eh, los pacientes que tienen daño cerebral, los dementes ancianos, los pacientes con asma, sobre todo niños, los que tienen dolor, los que están hospitalizados, los, sobre todo niños que tienen, por ejemplo, dentro del espectro autista. Antes se ha descubierto que la musicoterapia es fundamental para que se abra una puerta de comunicación entre el niño y el mundo. ¿sí? El niño no es capaz de comunicarse, los autistas no son capaces de comunicarse a través del lenguaje, pero sí son capaces de comunicarse a través de la música. ¿sí? La rehabilitación física va mejor si la haces con música. Y se ha visto que los pacientes con Alzheimer, uh -huh. ¿sí? que tienen su pobre memoria perdida, Logran tener puntos de recuerdos gracias a canciones que han sido significativas a lo largo de su vida. Entonces, le pones una canción, por decirte, eh, uh, Angelitos Negros, que para ti fue muy importante porque fue cuando conociste a tu novio, que después uh -huh. es el amor de tu vida y la cosa, ¿no? Y entonces. A partir de ese recuerdo que genera esa canción en ese paciente con Alzheimer, lo lleva a que tenga otra serie de recuerdos y poder volver otra vez a tener momentos de contacto con el mundo. ¿Sí? Tenemos que ir terminando ya, doctor. Y ya, y ya simplemente una, una frase. Los himnos estimulantes. Los himnos estimulantes, pregúntale a Guardiola que hacía él con el Barça. Les ponía un himno estimulante. Esos himnos estimulantes hacen que no solamente como persona funciones mejor, sino que te va a ayudar a que pienses mejor uh -huh. y más socialmente. Uh -huh. Entonces, uno de los himnos estimulantes por tonomancia en ese sentido es el Heal the World de Michael Jackson. Y para cerrar, para cerrar una de esas músicas que cuando necesito introyectarme uh -huh. la pongo siempre. Si eres fan de las series. A ver, depende. Yo no te creas que solo veo muchas fan series? De las series. ¿La identificas? ¿Te suena una serie que se llama Cold Case, Caso Abierto de Policías? Pues este, este es, el, es el tema que identifica a esa serie. Pero es una. Claro, en la, en la serie son uh -huh. 35 segundos de, de, de canción. La canción total dura 6 minutos. Uh -huh. Pero es fantástica. Bien, doctor, es la hora ya de, de despedirnos. Muchísimas gracias. Y bueno, el viernes que viene, ¿ya tiene pensado algo? Estoy dándole vueltas todavía. Sí, pero a ver si de pronto una musa se me acerca y me ilumina. <laughs> pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, doctor Camilo Albornoz. Si no se vayan, porque. Ahora... Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.